Sí, bueno, me parece que ya a partir de los 15 del segundo tiempo, el equipo tuvo la predisposición y el anhelo de salir a llevarse al rival por delante, futbolísticamente y lo que tiene que ver al anímico, a buscar ese primer gol del empate y al conseguirlo, todo lo que significa jugar en el Gigante y el estado de ánimo por las nubes de nuestro once, llegó que bueno, ellos no tuvieron posibilidad de salir y aparte de ahí fuéramos dominadores del partido. ¿Esa es la mayor explicación, la movilización de llevarlos a salir con más decisión? ¿O notaste también en tu ingreso que Valencia jugó, recién me decía, fue más suelto, donde más me gusta a mí, quizá esperando también con velocidad, ganó un par de veces, tuviste la altura del travesaño? Me parece que jugamos a lo que Central mejor sabe y donde mejor aprovecha la virtud y la característica de cada jugador. Los complementos son muy buenos, las sociedades son buenas y también nos le damos la posibilidad de contraataque a los equipos rivales. Entendimos eso. Creo que hubo, a mi entender, hubo un partido que por ahí llegó a creer que podíamos jugar a otra cosa, que fue con San Lorenzo, pero nosotros estábamos preparados para otro tipo de juego en el cual sí podemos aportar juego por abajo, pero ya a partir de tres cuartos para adelante, que es donde somos desequilibrantes, decisivos, y hoy se vieron goles tanto por adentro, con pases filtrados, como por afuera, por las bandas.